La policía venezolana impidió una marcha de la oposición en Caracas que se dirigía hacia el Consejo Nacional Electoral para exigir celeridad en el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Al igual que el martes, cuando un cordón policial impidió una primera manifestación opositora, la fuerza pública bloqueó todos los caminos hacia el centro de Caracas, donde está la oficina principal del CNE. En esta ocasión, los dirigentes pudieron entregar un documento con peticiones al rector del Consejo, Luis Emilio Rondón, quien se trasladó hasta el punto de la manifestación. La protesta estaba encabezada por el líder opositor Enrique Capriles, el principal promotor del referéndum revocatorio, y el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, además de varios diputados. Luego de la entrega del documento, la manifestación se disolvió, pero un grupo de protestantes buscó otros caminos para avanzar hacia las instalaciones del CNE y la policía disparó gases lacrimógenos para dispersarlos. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.